Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos todos al canal Cocinando con Miranda.com. El día de hoy les traigo una receta y lo que voy a hacer son unas deliciosas tortitas de espinacas, muy fácil de hacer, muy económico y muy rápido. Aparte de eso, se disfrutan todas las propiedades que contiene la espinaca, ya que tiene una fuente de ácido fólico y de hierro, vitamina C, vitamina E, contiene calcio, contiene ácido fólico, hierro. Entonces, de esta manera se disfrutan todas las propiedades que contiene la espinaca. Aquí son unas deliciosas tortitas de espinaca. Entonces, quédese al final para ver el proceso, cómo se hace esta deliciosa receta. Y aquí les presento los ingredientes que voy a utilizar para esta receta. Y tengo, como pueden ver, lo que es un manojo de espinaca. Tengo lo que tengo acá, un pedazo de cebolla, y tengo acá un jalapeño. Tengo aquí también la pimienta, la sal, y voy a utilizar 4 huevos. Entonces, mi gente, bueno, empiezo ya con este proceso. Y lo primero que voy a hacer es cortar las espinacas. Y entonces ahora ya voy a picar lo que es la cebolla. Voy a revolver para que esto quede muy bien. Yo lo voy a revolver. Es una receta súper fácil de hacer, mi gente. Le voy a poner sal, miren. Voy a agregar lo que es sal. Muy poquita sal. Y bueno, entonces voy a... Bueno, aquí está el huevo. Ahora se lo voy a dejar caer aquí, miren, sobre la espinaca ya cortada. Y ahora le voy a poner lo que es la pimienta. Ahora, mi gente, lo que voy a hacer es revolver todo en la espinaca con el huevo, la cebolla, el jalapeño, la sal. Ya empezamos a revolverlo. Y el aceite, como pueden ver, ya está caliente. Ahora lo que voy a hacer es dejar caer ya la espinaca con el huevo en el aceite caliente, formando ya las tortitas. Ya salió la primera, miren, la primera tortita. Así es como tiene que quedar, mi gente. Miren, esto es una delicia. Wow, vieron así como huele deliciosa la cocina. Deliciosa. Miren, mi gente, así tiene que quedar las tortitas, miren. Wow. Y vamos con el siguiente. Miren, mi gente, es una delicia esto. ¿A poco no? Miren, wow, qué delicioso, mi gente. Tortitas de espinaca.
Pues ya aquí usted puede acompañarlo con un arroz o una salsita, unos frijoles refritos, ya pues aquí es al gusto. Así fue la receta, así fue todo el proceso y hasta la próxima mi gente. Bye.